Digital Market POS. Abrir el turno con caja registradora. Abrir caja registradora y asignar a tu nombre, si eres cajero, cajera o bartender. Empezaremos usando tu número PIN. Irás arriba a la derecha y haz clic. De este menú desplegable, oprime Attach Drawer. Enseguida, verifica cuánto dinero hay al comenzar tu turno. Es muy importante usar el número correcto. Haz clic y confirma. En este momento ya está todo listo para comenzar. Ahora, vamos a demostrarte qué pasaría si trato de cerrar el turno y el cajón con una orden abierta. Registraré una orden pequeña. Bien. Digamos que aquí está la orden. Ahora, trataré de cerrar la caja y el turno. Aquí a la izquierda se puede apreciar el reporte de mis ventas. Vamos a oprimir el cierre. Y me presenta con un aviso que algo está mal. Y esto es por la orden que permanece abierta. Para solucionar, voy a regresar a mi orden y simplemente cerrarla. También tengo la opción de transferir mi orden a otro mesero, que es oprimir Info y seleccionar al mesero. Por este ejemplo, voy a cerrar la orden con Cash, cerrar y listo. Ahora que se cerró la orden, puedo regresar y cerrar mi turno del menú desplegable. Haz clic en Checkout. Y me informa que ya no será mi caja. Ahora contaré el dinero y registraré mis ventas. O seleccionar que contaré el dinero después. Así culmina mi turno y el cajero ya está cerrado. Contacta a Digital Markets para una demostración sin compromiso para averiguar cuánto se beneficiará tu restaurante.